Voy a leer el poema número 17 del poemario Historia íntima de la humanidad. Dice así: con el brillo de sus ojos, Egipto miró al mundo y sonrió con la cara de sus sabios. La tercera momia está guardada en su lecho. Hoy, el tercer mundo abre sus manos para pedir las naves del pan del tercer imperio, porque los cohetes de la NASA no traen harina de la luna. El turismo de Egipto huele a huesos milenarios. El Nilo baja sin prisas con la sangre de los hutus que luchan por la nada, dirimiendo sus casos con la regla de Europa: la guerra. Tres cosas debe Egipto al mundo. Tres: los huesos, el Nilo y tercer mundo. Leeré otro, Historia de un pueblo, el poema número 2 del mismo libro. Bajo el verde, color verde de nuestra enseña, un pueblo de pobres pobres quema su vanidad bajo el fuego de una hoguera. Enajenado émulo de un bastón roto, dirime sus casos pensando en la vendimia. Los viejos, los de blanca cabeza, se han ido y solo quedan los nuevos, los de cabeza negra, absortos ante el paso del móvil que se mueve y no mueven un dedo para sacar agua de la fuente. Poema 4. Los dedos de Dios. Los labios del judío se agarran a la lengua de la pecadora y la carne hace su trabajo. Maldición, fuego, destrucción. Ha caído la pecadora. Ha sido sorprendida sin bragas. Maestro, ¿qué pides por ella con la ley en la diestra? La piedra primera sea sobre ella, pues ha pecado. Pero que sean de limpias manos y alargo la suya Cristo y escribe la Biblia sobre tierras del desierto.